sentí excelente, fue un poquito peligroso por la lluvia, tuve que tomar mis precauciones en las bajadas, igual en las vueltas, pero muy bien en este C2, el ritmo estuvo alto y mejoré mi marca. ¿Sentiste reñida la competencia en el cierre? ¿Qué pensabas ya cuando ibas a llegar a la meta? ¿Qué haces? ¿Te alcanzaron? No, fue algo muy reñido al final, fue un gran cierre con ese chico de Estado de México. Hasta los últimos 150 metros creo que me despegué un poco. En la carrera siempre íbamos pegados, cambios de ritmo, jalando fuerte, y hasta el final se decidió esto. Los índices de diabetes, enfermedades tan crueles como la diabetes y otras degenerativas que forman parte de estos flagelos en la salud pública, pues nosotros ponemos un granito de arena. Y es por ello que Jorge Canrón, preocupado, más que preocupado, insisto, sigue fortaleciendo esta carrera. El día de hoy, hace un momento me pidió que les avisara una disculpa, no pudo estar con nosotros, él ya venía tendido para premiar, tuvo una cuestión personal, pero sí de antemano decirles que está haciendo un gran esfuerzo. Este año se levantó la bolsa de premios, no cosa menor, así es que no estamos esperando nada a cambio, simplemente que de verdad participen, vengan a su escuela y sobre todo difundan el mensaje fundamental en la vida de todos nosotros y de las siguientes generaciones, la salud de uno. Muchísimas gracias, pásenla bien.